Muy buenas. Ahora nos vamos a centrar en la creación de mamíferos. Seguimos con la parte 15D de Planet Crafter. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, a ver, ahora vamos a hacer la parte de los animales, que sería fabricar un refugio y un comedero. Pero en el refugio hay que insertar el ADN de la criatura. Para eso hay que hacer un extractor genético y un sintetizador genético. Otra cosa, para el comedero hace falta harina. Pero la harina, si no recuerdo mal, se hacía con una cocina que no tengo. Vale, aquí. Semilla de trigo la tengo. Aquí está la cocina. Ah, solo vale 400. El tejido inteligente también está aquí. Posibles. Dron T2. Eso también me interesa. Ah, pero son 12.000. Eso es mucho. Y taquilla de almacenamiento T2, 5.000. Eso también lo puedo comprar. A ver. Voy a soltar aquí las células. Y voy a comprar, ya que este es el cohete que antes va a salir, voy a comprar de aquí la taquilla de almacenamiento y la cocina. Pues podría lanzarlo ya. Bueno, lo voy a lanzar ya, aunque no esté lleno. Vale. Hay que crear más cuarzo. Obsidiana. Hay magnesio. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto que no me sirve. El osmio sí me sirve. Y el metano también. También hace falta uranio. Bien, esto está bien, esto también. No está creando. Ah, porque falta uranio. Ya. Mientras tanto, mientras llega el cohete, puedo ir haciendo, por ejemplo, el extractor genético. Lo puedo marcar. Y también puedo marcar el sintetizador. Lo que pasa es que es tan pequeñito que a veces no se distingue lo que hay. Vale, esto sí, se nota lo que es. Uno, dos azules. Vale, uno de
estos, vale, de cuarzo los tengo todos. Esto es una barra, super aleación, no sé lo que es, una barra de osmio. Yendo a soltar aquí el cobalto y el magnesio. ¿Qué más faltaría? Lo siguiente sería dos placas de circuito. Y luego esto es mutágeno T3 y mutágeno T4. T4 lo tengo. Y el T3 también, mira, ya puedo fabricar los dos. ¿Dónde hay espacio? Que cabe. Sí, son pequeños. Vale, esto es para extraer rasgos genéticos. Puedo extraerlo de todos estos sitios, de larva de abeja, gusano de seda, larva rara, de las semillas, de los cuarzos. ¿Qué ADN puede sacar de los cuarzos? Saca bioluminiscencia de los cuarzos. De los huevos de rana también, de los huevos de peces también y de las larvas de mariposa. Y aquí es donde se mezclan. Vale. Aquí arriba tenemos tres obligatorios. Hay que mezclar la especie, color A y color B. Eso es obligatorio. Y después, opcional, podemos poner el patrón de la piel. Dos patrones. Ah, no, el color del patrón de la piel. El patrón de la piel. Variante de la criatura, que no sé lo que será eso. La bioluminiscencia, si quieres que brille por la noche o no. Y el tamaño. Vamos a hacer uno que los tenga todos. A ver cuáles tengo ya. A ver. Aquí tengo uno, dos. Aquí tenía más. Y aquí tengo más. Vale, de aquí tengo el tamaño, la variante, todo esto es opcional. Bioluminescencia, que sería... No te lo dice. Te dice que bueno, claro, bioluminescencia depende del color de la piel. El patrón de la piel también lo tenemos. Y lo que no entiendo es el número. Tengo tres bioluminescencias, 9, 7 y 10, pero no sé qué tiene que ver los números. Voy a ir rellenando. Ponemos la variante, ponemos el rasgo genético de el tamaño, ponemos bioluminescencia, vamos a ponerle el 10. Voy a ponerle el patrón de la piel y ya está. Voy a soltar esto, lo voy a devolver. No tengo más. No. Vale, el resto los tengo que sacar de criaturas. Vale, vamos a empezar. Lo primero sería la especie. ¿Qué especie de qué criatura? La especie sale. Vale, voy a beber. Si sale de las larvas de abejas o de los gusanos de seda o de larvas raras y ya está.
nada más. Pues hay que elegir, o poner aquí una larva de abeja, un gusano de seda o una larva rara. Lo más fácil para mí es ponerle una larva de abeja, porque tengo a montones por aquí. Las larvas raras habría que irlas a buscar. Mira, aquí tengo una. Esto hay que colocarlo aquí. Y ya tenemos la especie. Siguiente sería color A. El color A sale de... de las larvas de mariposa. Vale, dependiendo del color de la larva, pues saldrá el bicho de ese color. Y las larvas de mariposa los sacábamos de aquí. Por ejemplo, este color verde podría salir, no siempre, porque hay varios, a ver, larva rara, mutágeno, fertilizante. Vale, aquí puede salir o verde o blanco o rojo, o este rojo también, de este azul. Ya está. Vale, necesito una larva rara, un mutágeno y un fertilizante. Antes no tengo. Mutágeno sí. Fertilizante. Bueno, esto lo puedo quitar ya. Creo que llegó el... ya llegó el cohete. Quito esto, quito esto. A ver, fertilizante. Tres algas, dos berenjenas y una de azufre. Tengo dos algas. No sé si debería ir a la cueva donde está... a ver, aquí... larva poco común, no... larva poco común... debería ir a la cueva donde está la catarata, que ahí suele haber larvas raras. Si durante un rato estoy aquí y no encuentro ninguna... me iré para allí, para esa cueva. Vale, ya está vacía.
Tengo esta y esta vacía. Larva común. Pues mira, no sale. Salían más a menudo. Cosa mía, ¿eh? A lo mejor en cualquier sitio las larvas salen en el mismo porcentaje. Mira, ¿esta cuál es? Un poco común, ¿no? Lo que sí sé es que aquí salían las larvas estas que eran... No me acuerdo cómo se llamaban. Que estaban iluminadas. Y ya no salen, parece. Puede ser que aparezcan en el mismo porcentaje en cualquier sitio. Mira, sí que salen. Salen igual. Venga, solo necesito una.
Voy a volver a la base. Vale, ya volvió. Y tenemos la taquilla de almacenamiento T2 y la cocina. Ahí está la cocina y aquí tenemos la taquilla de almacenamiento T2. Dos superaleaciones y una placa de circuitos es lo que hace falta. Al final me interesaría para todo, claro, cambiar todas las T1 por T2, pero eso tardará. Pero me interesaría sobre todo para aquí. A ver, estoy pensando, ¿y si... si fabrico... ¿Dónde estás? A saber dónde está. Este, dos autofabricadores. Que uno fabrique los cuarzos de pulsar y que el otro fabrique la célula de energía. De esa manera tendría por un lado osmio, zeolita, iridio, uranio y cartuchos de metano. Puedo hacerlo, a ver. Este lo voy a quitar. Pero necesito un sitio que tenga bastante espacio. Bien, debería empezar a quitar los cubículos estos, que eran los pequeñitos. Esto es habitáculo. Y cambiarlos por habitáculos grandes. Porque eliminamos estas columnas y hay más espacio. Entonces quizá quitar cuatro de estas. Voy a probar. Espera, voy a grabar primero. No vaya a ser que meta la pata y la líe.
taquilla de almacenamiento alrededor. Porque ya vemos que llega lejos, ¿eh? Llega bastante lejos. ¿Y si...? ¿Cómo de lejos llega? Todo. Entonces, si engloba todo, no hace falta fabricar a su alrededor nada. Puedo poner uno aquí y otro, por ejemplo, por aquí. Bueno, uno al lado de otro, que mata. Y puedo decirle que este fabrique cuarzo de pulsar y que este fabrique células de energía. Y llega a todo. Puta agua. Vale, ahora tendría que... El osmio ya lo tengo allí. El metano... No lo tengo, ¿verdad? El osmio está aquí. Llega. Estoy seguro si llega o no. Seguro si llega. Qué rabia, es que no lo puedo ver. Osmio, zeolita, iridio. Tengo uno de zeolita por aquí. Sí, aquí. El dios mío está aquí, que no sé si llegará. Si no llega, lo que haré será poner uno más hacia la derecha y el otro lo dejaré ahí. Cartucho de metano, eso no lo tengo. Entonces, el de cartucho de metano... Destruyo... Pongo un T2. Por ejemplo, aquí. Vale, los T2 son más pequeñitos que los T1 encima. Caben 3, yo creo que caben por lo menos 3. Vale, y aquí vamos a poner los cartuchos. Todavía no está fabricando nada. Anio, iridio y osmio. Debería fabricar. Debería, si llega hasta aquí. Ah, no, que no hay iridio. ¿Dónde estás? Mal que lo grabé. Pero lo grabé antes de hacer la... Sí, lo grabé antes. Bueno, más o menos sé lo que hay que hacer.
No estaré dando vueltas. Para este... Bueno. Y ya no necesito hacer esto. Esto ya no me hace falta. Si llega más lejos. Yo creo que llega hasta la ceolita. Y al iridio y al uranio también llega. Se pueden poner. Vale, no se pueden colocar aquí ya. Hay que colocarlos en medio del pasillo. Eso ya no me gusta. Claro, ahora es mucho mejor quitarlo. Estas columnas le da mucho más espacio. Pero para eso habría que desmontarlo todo entero. No se puede hacer, creo que no se puede hacer con eso encima. No. Y no se puede. Titanio. Ah, pues nada, lo hago por este lado. Hay que dejar siempre un pasillo para pasar. Entonces lo haré de este lado. Es más que la suma de 2T1. No vaya a pasarme lo mismo. Ahí está.
Ya hay iridio, ya hay uranio, el osmio está aquí, la zeolita está aquí, ¿qué falta? Los cartuchos de metano. Voy a crear... Necesitaría un sitio donde poner los cristales. Ahora necesito otro autofabricador para crear las células. Hace falta los cuarzos, obsidiana y osmio. Entonces tengo que hacerlo también cerca del osmio que está aquí. Creo que voy a tener que quitar la zeolita de aquí para ponerlo a este lado. Bueno, no me da, ¿verdad? No me da. Cuando quieres sacar algo, es un rollo encontrar espacio. Si quieres desensamblar un T2, es complicado. Funcionando. Faltaría obsidiana. Mover la obsidiana, que la tengo aquí. Moverlo para allá. Pensaba que empezaría a fabricar. Osmio, cuarzo. Los cuarzos es lo que me falta. Claro, me faltan los cuarzos. Sí.
para que empiece a fabricar la obsidiana. Está ahí. Cuarzos están ahí. El osmio está aquí. Ah, que no hay. Ahí está. Ahí está el problema. Ah, vale, si lo tiro en el suelo también vale. O sea, si yo hago esto. ¿Sí? Vale, vamos a ver. Ahora hay que arreglar esto. A ver, los cuarzos de pulsar los quiero aquí. Obsidiana. Ahí. La glaceolita va ahí. Y el metano va ahí. No sé si crear otro para las células de energía. Para guardar las células de energía aquí. Un montón de células de energía que a su vez se llegan hasta aquí. Si es necesario este último que he creado de células de energía, mira, las está poniendo aquí, pero no sé si es necesario. Quizás sí. Vale, a lo que iba. Esto fue. Bueno, hay que destruir esto. ¿Tiene osmio? Sí que tiene. Faltaba el color, sí, para obsidiana. Ahí. Vale, ya está esto libre. Tengo que ir a buscar un gusano.
Vale, estas son las ranas que daban los huevos, los mejores, los de 500%. Y nada. Bueno, me puedo comer esta comida y ya está. Aquí no. No me acuerdo dónde conseguí esta. 500% y esta es de 300. Vale, parece que las raras no están por aquí, ¿eh? Mira que he visto un montón en muchas ocasiones y ahora que me hacen falta no están. Esta que la saqué de allí, no la destruí al final. Puede valer para rellenar el siguiente. Vale. Mira, una larva rara. ¿Y otra? Dos. Me la llevo por si acaso. Vale. Ahora sí. Con esta larva... Esto y con esto crearé una larva de mariposa, pero no sé cuál. Salen al azar. Estaría bien este verde. Es
mezclar, no sé, el verde este con el blanco a lo mejor. Vale, ya que tengo otra. No, porque el B, el color B sale de dónde. El color B sale de semillas. Entonces el color B, si lo quiero blanco, sería de semillas de Tusca. ¿Dónde tengo yo las semillas? Aquí. Y ya está. No ha salido nada. ¿Dónde está? Y se ha quedado con los componentes. Y no ha devuelto nada. Qué bien. Qué bien. Vale. Pues voy a tener que buscar otra vez. Mutágeno y fertilizante. Tengo mutágeno y no tengo fertilizante, así que... Fertilizante, algas, azufre y berenjena. Mutágeno, cartucho de metano, azufre y muestra de bacterias. Muestra de bacterias tenía aquí. Azufre tengo aquí. Y el metano tengo un montón aquí. Bien. Vale, desapareció porque sí. No me dio ninguna larva. A no ser que la que sea algo que hayan cambiado del juego. Me puede dar la opción de que no salga ninguna larva, pero antes no era así. Antes siempre salía algo. Si no han cambiado esa opción, es que es un fallo del juego. Vale, ahí lo tenemos. Nos ha dado un azul. Y lo ponemos como color. Ahora ponemos este, extraemos el ADN y lo ponemos blanco. Y solo faltaría el color del patrón de la piel. Que eso sale de... Sale de los huevos de rana. De algunos. Vale, voy a buscar huevos de rana. Creo que aquí es donde más había. ¿Tengo comida? Sí. Hay mutágenos aquí. Hay fertilizantes.
tenemos un rasgo genético, patrón de piel. Mira, este es el que estoy buscando. No, era el color del patrón, no el patrón en sí, vale, ese no me sirve. Había ranas por aquí, por esta zona había ranas. No veo ningún nido. ¿Es donde están los huevos? Hay un nido de ranas, a ver. Genérico. No sé si estos servirán. Y esto... llave de los guardas. Esto tiene que ver con el detector de llaves. Pero si el detector de llaves lo tengo activado, ¿por qué no me avisó, no me dijo nada? No aparece. Mira, una larva rara, me la llevo. Otra. Los genéricos no sé si me servirán, los huevos de rana genéricos. No sé. No hay diferencia entre llevar el detector de llaves y no llevarlo. Mapa no aparece. En la brújula arriba no aparece. Vale, pues no sé para qué sirve.
haría también algún nido. Genéricos también, claro, pero me va a dar un color de la piel blanco, que no sé si eso me interesa, pero venga, solo por verlo. O es transparente, no sé qué color es ese. Vale, sintetizamos el ADN y nos da un bicho de la mezcla de todos los ADNs que le he puesto. Pero para usarlo hace falta construir un refugio de animales. Necesito seda, una botella de agua, seda la tengo aquí. Botella de agua, eso es fácil. Construir un contenedor T2 aquí. Me hace falta. Vale, botella de agua, ¿qué más? Lirma, semilla de lirma. Aquí está. ¿Qué es eso? Fertilizante T2 y un cartucho de metano. Vale, fertilizante T2. Ahí está. Cartucho de metano que lo tenemos aquí. Vale, y esto es de exterior. Sí. No tiene sentido meter esto en el interior. A ver, un sitio donde no moleste. Por ejemplo, ahí. Y aquí es donde va el ADN. Y me sale esa cosa. Mezcla muy rara. Se supone que pusimos abejas de base, pero no se parece en una abeja en nada. Vale, y ahora habría que ponerle un comedero. El comedero hace falta harina, y para hacer harina primero tengo que construir... ¿Dónde estás? Aquí está, la cocina. Placa de circuito y superaleación. Venga, vamos allá. Por cierto, no tengo comida. Superaleación. Bueno, esto lo puedo soltar aquí. Hacer la comida. A ver. Voy a hacer en el piso de arriba. Aquí puedes hacer harina con 6 de trigo. Yo tengo trigo.
sé si tengo 6, pero algo tengo. Vale, tengo 5. Pues hay que esperar a que crezca otra vez. Mientras tanto, podría hacer otra cosa, quizá galletas o algo así. A ver, se pueden hacer galletas con harina. Todo es con harina, ¿no? Alubias cocidas con miel. Sopa de pescado. Vale, aquí no tiene ningún sentido. La tarta de cumpleaños, que eso ya lo hice. Está aquí. Vale, cosas que no tienen sentido en este juego. Que una galleta restaure en 90, pero que alubias cocidas con miel solo restaure en 50, no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido es que para hacer las alubias hace falta miel, judías, berenjena y calabaza. Y restauran 50. Sin embargo, si combinas judías y miel, creas esto y son 90. O sea, si combinas la mitad de los ingredientes, es casi el doble que combinando 4 ingredientes. No tiene sentido. Debería ser al revés. Pero bueno. Vale, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo fabricar el comedero? No. Voy a dejar ahí. Puedo fabricar... optimizador de máquinas. O puedo lanzar cohetes también, podría, pero los cohetes... El cohete de animales hace falta 6 rasgos genéticos, 6 cualquiera. Así que podría sacar rasgos genéticos de algún sitio que sea fácil. Que da igual cual. Pues por ejemplo, de larvas de abejas. Podría sacar un montón de... de rasgos genéticos del larva de abeja y lanzar un cohete o varios. Para eso he estado trayendo todos los motores de cohetes que me he encontrado. Vale, a ver. Primero. Esto lo voy a dejar ahí. Esto también. De ranas genéricos también lo voy a dejar. Ospio también lo voy a dejar. Obsidiana también. Abejas de aquí. Necesitaba 6.
de eso. Primero beber agua. Y además de eso, un Tajeno T4, barra de osmio y el motor del cohete, claro. Barra de osmio. Tajeno T4. Y el motor. Mira, hay peces dentro. Vale, pero esos peces no se ven, no sé, los tienen hechos. O sea, los peces los tienen hechos. Pero creo que esos peces no se ven en el agua. O sí, eso. A ver, ahora lo miramos, a ver si tienen nuevos peces. Vale, ¿seguirá roto lo de empujar el cohete o lo habrán arreglado? Que lo han arreglado. Ya no se puede empujar el cohete. Vale, pues eso multiplica por 1000 la creación de animales. Vale, a ver los peces. ¿Dónde los tenía yo? Uy, esto es nuevo. Me han puesto corales y todo. Aquí están los peces. Sí, sí, son los mismos. Pero me pareció que no había... Antes no habían tantos colores. Estos son los dorados. Son los de 500%. Y ahora... Ahora van mucho más rápido los animales. Pero hay que seguir lanzando cohetes, un montón más. Todos los que pueda. Perdona, ¿y esto a qué ha venido ahora? Este es el que se me quedó atrás, que ahora sí apareció. Vale. Creo que apareció después. Ah, claro, es que era el otro. Espérate, que tengo dos. No me acordaba. Vale, vale, vale. No estaba roto. Es que lo puse aquí y yo lo busqué aquí. Vale. Fallo mío. Fallo mío. Es que tengo 12, es verdad. Vale. Pues puedo extraer. Ya que lo tengo, lo extraigo. Y ya tengo el color verde ese raro. Vale, a ver, el trigo. Harina. La escalera. Ahí. Y ahora... ¿Ahora qué? Mira. Pepita de bioplástico, que tengo alguna por aquí. Miel y seda. Con esto hago un comedero. Aquí.
mira, hay que ponerlo. Cuando selecciono el comedero, se selecciona también qué refugios están alimentando ese comedero. Por cierto, ¿dónde está el bicho? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde estás? Se ha ido. Vale, el problema es que, ¿qué hago? Inserte comida para permitir que los animales cercanos coman. Vale, pero... ¿qué? Cualquier tipo de comida, esto vale. Use una y se lo comió enseguida. Eso vale. ¿Dónde está el bicho? No me digas que se ha muerto por no tener comida o algo así. No sé dónde está. Acaricia a la criatura. Mira, si acaricias a la criatura, te da un rasgo genético. A ver si le doy otra vez. A lo mejor de vez en cuando crea un rasgo genético y me la da. Una variante. Y hace un ruido. Cada vez que lo acaricio hace ese ruido. Tengo que hacer comida. Tenía. Yo tenía por aquí. Esto es judías. La judía no ha crecido todavía. ¿Por qué esto es tan lento? Huevos de rana medo. ¿Qué tipo de rana da? ...400%... Y cuando llegue esto a 1000, que no debería tardar mucho. No, sí, no debería tardar mucho, pues a la velocidad que va. Tengo el jetpack 4. Eso me interesa. Era un cultivador de alimentos 1, ¿verdad? Por eso va tan lento. A ver, ¿dónde estás? Aquí está.
este es el que hay ahora. Y quiero hacer ese. Fertilizante, botella de agua y superaleación. Es de fertilizantes, no tengo. Faltaría. Aquí está, ¿no? Sí. Prefertilizante, que serían 9 algas. 6 berenjenas, que no voy a tener 6. Bueno, fuera sí. 4. ¿Cuánto trigo tenía? Para crear ya la harina y dejarla hecha. Hace falta más comida. Hay que dar de comer a los bichos estos. No sé si puedo crear otro.
crecimiento 44%, eso significa que está creciendo ahora mismo. Hambre 43, 42. Vale, podría hacer otra criatura que... A ver aquí. Que la especie salga de otro sitio. A ver, aquí salió de una larva de abeja. Podríamos ponerlo... Larva rara, hace falta una larva rara. Un gusano de seda... ¿De dónde sale? El larva poco común. Mira, a lo mejor podemos sacar un gusano de seda. Porque larvas poco comunes sí que se encuentran más fácil. Ahí hay una. De bacterias y fertilizante. Ya estamos otra vez con el fertilizante. Esto no ha crecido todavía, pero fuera tengo. Lo he puesto en este de la izquierda. Vale, a ver qué rasgos tengo aquí. Lo voy a llevar. Vale, el color A lo tengo, verde. Venga, ¿por qué no? Color B no tengo. La variante, pues venga, mira. Me faltaría el color del patrón. Patrón de piel lo tengo aquí. Bioluminescencia. Creo que el otro le puse 10. Pack 4. Sí, pone 10. No sé los números lo que significa, si es que ilumina más o menos, no lo sé. Pero yo tengo aquí
1 de 7. Pues venga. Tamaño. Define el tamaño máximo de la criatura. Vale, y los tamaños salen de... Salen de las plantas. Solo de una planta. Solo sale de una planta, de la planta Bulbnus. ¿Tengo alguna de esas? Sí. Tamaño 3, no va a ser muy grande que digamos, ¿eh? Pero claro, es la única planta que tengo. Ah, no, mira, de la larva poco común también sale el tamaño, pero no va a ser muy grande. Voy a probar. Y de la larva común también. Vale, vamos a buscarla. Poco común, vale, me llevo una de estas y una de las normales, de las comunes. Esta. Nivel 1 y nivel 2. Vale, como era de esperar, las larvas son los tamaños más pequeños y la planta del tamaño más grande. Pues le voy a poner tamaño 3. ¿El bicho este de qué tamaño es? Tamaño 4, ¿cómo saqué yo el tamaño 4? ¿De dónde lo saqué? A no ser... Bueno, no, te lo dice que es el tamaño máximo. Entonces, el tamaño 4 es el máximo. Pues el que yo haga va a ser más pequeño que este. Gusano de seda, bien. Y lo ponemos aquí. Falta color B y el color del patrón de piel. Que tampoco tenemos por qué poner el color del patrón. Pero el color B sí. Y que salen de... Color B sale de plantas. Pues por ejemplo... Solo faltaría eso, el patrón de la piel, que... El color del patrón. Que sale de... De los huevos de rana.
genéricos también. Pues venga. Vale. Yo lo que quiero saber es si salen animales diferentes. O salen todos el mismo bicho. O sea, ah, mira, no, sí que salen diferentes, míralo. Es una especie de mono raro. Tampoco he mirado a ver dónde te dice el... ¿Lo dice aquí? Ya lo diga aquí. Todo mezclado. Ahora. Lo que hace es multiplicar los animales por mil. Esto es como tirar un cohete. Cada vez que haces un animal es como lanzar un cohete. Lo que pasa es que los animales hay que darle de comer y el cohete no. Solo faltaría intentar... de una larva rara. Hemos sacado una... la especie la hemos sacado de una abeja, de un gusano de seda, pero falta de una larva. Solo faltaría hacer ese. ¿Cómo va este con el crecimiento? 52%, eso significa que se puede hacer el doble de grande. Vale, una cosa interesante es esta, que si lo acaricias de vez en cuando, te da rasgos genéticos. Vale, voy a buscar una larva rara, a ver si puedo hacer un tercer tipo de animal. Creo que raras no tengo, ¿verdad? Ah, sí, sí que tengo, pues ya está. De aquí. De aquí sacamos el tipo 3. La especie 3. ¿Qué más tengo? Color A. Faltaría el color B. Bioluminiscencia. Vamos a ponerle el 7, que no se lo he puesto. El tamaño, el 1, vamos a hacerlo pequeñito. Y ya está, lo demás, bioluminiscencia y tamaño. Faltaría, obligatoriamente faltaría color B, que sale de las plantas. Vamos a buscar una planta por aquí. No sé qué planta. Semilla dorada. Por ejemplo. Semilla orema.
sale el color B. Vale, faltaría variante. Saldría color del patrón de piel. Falta el patrón de piel y la variante. O sea, faltaría larva mariposa futura. Larva mariposa Himeo. O la Serena. Bueno, la futura esa, ¿dónde está? Puedo ir a buscar un par de larvas mariposa futura para sacar el patrón de piel. Y para sacar la variante. Sale de aquí. La variante creo que salen de acariciar a los animales, nada más. Pues no va a haber variante en este caso. Vale, a ver, voy a ir a la catarata, que sé que ahí es donde están. Estás aquí. Aquí es donde están esas larvas. Si encuentro una de las raras, también me la llevo. Salía más a menudo, ahora creo que le han bajado las opciones de que salgan, ¿eh? Ahora sale más raro. Debería llevar esto. Antes no me servían, pero ahora sí.
Eso que antes vi una. Pero claro, no se me ocurrió llevármela. Ahí está. Asegurar patrón de piel, vale. Y la variante, que da igual, yo creo que la variante ahora lo coloco aquí a ver qué sale. Esto es lo que sale. Yo creo que solo hay esos tres, ¿eh? Porque son los tres, como lo decía aquí, los tres patrones básicos. La especie, las tres especies que hay son esas tres. No sé si más adelante le pondrán más. Rasgos genéticos así al azar, ¿eh? Color A, color B. No se le puede acariciar. Ni siquiera se selecciona. Ahí es, porque está. Desde más arriba, ahí. Uf, esto está mal. Me ha dado otro rasgo genético. Patrón de piel. Vale, todo esto lo puedo ir guardando. Y crear nuevas criaturas. Puedo hacer dos más. Vale. Me puede servir. A ver, tanto para crear nuevas criaturas como para lanzar nuevos misiles.
problema de las criaturas es que hay que estar alimentándolas constantemente. Vale, lo siguiente que me quedaría por hacer... Bueno, el jetpack 4... Tiene que estar aquí. ¿Qué me pedirá? El 3, como siempre, 2 cuarzos de blazar. Ah, eso es fácil. Vale, polvos explosivos. Tengo aquí 2 cuarzos de los azules. Barra, Dios mío. Y una de iridio, ya está. Ya tengo el jetpack 4. Propulsión 220. Supone que ahora va más rápido, un poquito más. Vale, lo que no he hecho todavía sería esto, el generador de portales, y tampoco he hecho el optimizador de máquinas. Que los podría poner... Voy a hacer uno a ver qué es. Que los podría poner cerca, por ejemplo, de donde tengo los calentadores y eso. Aumenta el rendimiento de las máquinas. No sé si se refiere a estas también, porque me dará más energía. Bueno, puedo hacer la prueba y si no la desmonto, ya está. A ver... Voy a probar el optimizador de máquinas T2. 2 de polvo explosivo, una barra de uranio. Y 3. ¿Dónde estáis? 3 de obsidiana. Nada. ...2658 kilovatios disponibles. Si esto funciona con la energía, a ver. Teóricamente ahora tendría más energía. Yo tengo menos porque el aparato ese gasta. No, no sirve para... Las máquinas no se refiere a ningún generador de energía. Vale, entonces voy a probar lo mismo con la presión. 26 millones. 26 millones no. 2.600.000, vale. Vamos a ver si esto cambia algo. No, la catarata no es. Es la puerta. Aquí. Esta máquina hace calor 4,5 y esta máquina 4,5. Creo que esto tampoco sirve. Vale, ¿para qué máquina? ¿A qué máquina se refiere? Ah, porque hace falta fusibles. Ah, no lo había leído. Hace falta fusibles. Espérate. Hay
mira. Tengo otro. Pues lo voy a probar otra vez aquí. Fusible dentro. Fusible multiplicador de energía. Va a ser esto, ¿verdad? Por cierto, ¿dónde estoy dejando la llave? Con la otra llave. Vale, este dice que genera 1485. Si pongo aquí un fusible, ¿qué hace? 2200. Pues sí, 150% más. Y si le coloco otro fusible, un 300% más. Esto pasa a 23.000. De 2.600 ha pasado a 23.000. Vale, lo voy a probar ahora. Porque no voy mal de energía, así que... Valor 3.600.000, ¿no era? Sí. Ah, pero claro, esto no es de energía. No tiene sentido colocarle los fusibles de energía porque no serviría de nada, ¿verdad? Es que hace falta colocarle los otros fusibles. Bueno, pero será lo mismo. Será 150% por cada fusible que le coloque. Aquí, ¿verdad? No me da datos. Es tan grande la máquina que no me da datos. A ver si me subo encima. Tampoco. Ah, sí, mira, ahí está. ¡Qué desastre! Pues no. Multiplicador de producción. Vale, pues este no es. Pues no se puede usar, a no ser que haya un tercer tipo de fusible. No se puede usar con esto. Solo se pueden usar con los generadores de energía y los con los que crean objetos. Así que ya que tengo los fusibles y no los estoy usando, los voy a poner aquí. Thank you.
tiene un campo demasiado grande. Vale, 21.000 kilovatios. De sobra, porque está generando 40.000 kilovatios, es lo que está generando. Bueno, 43.000, 44.400 está generando. Vale, los fusibles yo los he visto aquí. Mira, aquí está, fusible multiplicador de presión, de calor, de plantas, de oxígeno. Esos sí sirven. Hay que comprarlos. Pero multiplican por 500 este, ¿eh? No por 250, por 500. Y el de calor también. Y el de plantas también. Y el de oxígeno también. Vale, yo creo que... A ver... Creo que hay cosas aquí que no nunca lo voy a poder conseguir fabricar, sino que comprarlo. Los fusibles, por ejemplo, no se podrán fabricar. Proyector de hologramas. Dron T2, esto es lo que quiero hacer. Pero no está funcionando muy bien. A ver. Vale, no está funcionando nada bien. El creador de células. Ah, bueno, sí, hay. ¿Por qué no está funcionando? Porque no la estoy entregando, claro. Ahí está. No puede haber ni demanda y suministro a la vez. Entonces... Ah, no se puede. Quizás este... Ahí. Esa taquilla sobre. Creo que el problema está en el osmio, ¿verdad? Voy a darle más prioridad. Porque iridio hay, uranio hay. Diana, cuarzo de pulsar hay un montón. Están todos estos. El problema está en el osmio. Y no sé si el problema está en que se está generando muy lentamente o en el viaje. Voy a mirar dónde tengo. Primero voy a beber. Y luego miraré dónde tengo la máquina que está sacando osmio. Ah, bueno, espera, ¿dónde tengo yo un...? Espera, aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿No tengo un transporte? Sí. Es esta máquina, son dos. Está llena. ¿Por qué está esto aquí? Está llena. Es el transporte el problema.
que con un viaje mío son un montón de viajes de los drones. Esto, voy a parar esto. Porque se está comiendo también el osmio. Y cuarzos de pulsar hay un montón, así que... Aunque se los come súper rápido también. ¿Cuánto hay? 1000. 1000. Y todavía queda, o sea, sería unos 1600, 1700 por cada viaje. Creo que voy a fabricar un optimizador de máquinas al lado del osmio. Bueno, no. O sí, mejor. Sí. No me cuesta tanto. Vale, 2 de obsidiana. Falta uno de polvo explosivo. Y se hacía azufre e iridio. Azufre. Me llevo los fusibles y una barra de uranio. Lo puedo desmontar cuando quiera. Le está afectando, ¿verdad? Sí. Vale, teóricamente esto multiplica... Vale, divide entre 0,25 por cada uno. Tiempo de producción 50 segundos. Si le quito los... Si le quito los dos fusibles... 75 segundos, o sea... Se reducen 25 segundos por cada uno... Por cada osmio que saca. Y a lo mejor tenía que hacer otro. A ver. Aquí está. Extractor de minerales T3. Una barra de iridio, 3 de titanio y una de superaleación. No, al revés.
yendo ya. Yendo muy lento, Barzo de pulsar tengo todavía. Vale, hay células. Me las puedo llevar a mano. Así que ha crecido el bicho, ¿eh? Y todavía tiene que crecer un poco más. Comen un montón. Comen demasiado estos bichos. Y solo tengo tres. ¿Dónde está el otro? ¿Y por qué no ha salido? Son 2000 lo que sale por cada cohete lleno. Pero ¿por qué no está en automático? Este sí. Sigue sin salir. Hombre, sal ya. Un momento, lo que yo compré se desactiva, ¿verdad? No me vaya a traer otra vez. Yo creo que se desactivará. Cuando compras algo, a la siguiente vez ya no lo tienes. No lo tienes marcado para comprarlo otra vez, porque si no... A ver, comida. Habría que ir a buscar ya la llave. Llaves y seguir un poquito más lo dejaré para más adelante. Así que hasta luego.